claro. ¿Todo bien? Estoy esperando. Sí, todo bien. She told me just fly away. Y depende si la próxima Jenny Rivera. That's it. Lo único que pudiste colocar fue un par de micrófonos y una cámara en la oficina de Martínez. Richard. What about Paul's office? You shouldn't be complaining right now. You should be giving us an explanation. ¿Cómo permitiste que Paula obtuviera una muestra del ADN? No tiene nada con qué compararlo. Are you sure? I am sure. ¿Pueden dejar de pelear, por favor? Coffee. Gracias. Ooh. Okay, heads up, guys. We got signal. Cualquier cosa que necesites, ya sabes en dónde buscarme. Gracias, Steve. Gracias también por ser tan sincero conmigo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me mentiste. O sea, no solo conoces a Lisa, sino que sabes dónde vive y vienes a visitarla. ¿Qué está pasando? Yo solamente vine a aclarar la situación que pasó esta mañana en casa de Jennifer. No me digas, ¿aclarar la situación? Dime una cosa. ¿Elisa es la mujer con la que soñabas, la que te visitaba en el hospital? Sí, no importa. No nos importa porque te lo quedaste callado. Si me quedé callado fue para no enredar más la situación. Tú y Jennifer están haciendo la vida imposible. Lo último que yo quiero es que piense que yo tengo algo que ver con esas manipulaciones. Sí, no me digas, dime una cosa. ¿Te gusta? Contéstame, ¿es la mujer con la que tú soñabas, la que se te hacía más real que tu propia esposa? Contéstame, cabrón. Me gustó durante mucho tiempo y sí, no lo voy a negar. Hasta que me di cuenta que tú, Elisa, y mi Elisa, era la misma persona. Eres increíble, te juro por mí. Una cosa, ¿qué sientes ahora? Discúlpame, Max, pero yo no tengo que dar explicaciones de mis sentimientos. Confórmate con saber que ya renuncié a ella y no la voy a buscar nunca más. ¿Qué lo hiciste, Benny? ¿Qué tienes en contra del papá de Tomás y conmigo, eh? Esa fue tu novatada para entrar a la pandilla del 60. ¿Es eso, verdad? Tengo que ayudar a mi familia, don Andrés. Pues hay formas para ayudar. ¿Qué no te entra en la cabeza? ¿Lo que es meterte en una pandilla? ¿Quieres terminar como los chavos ahí drogándose en la esquina? ¿O que te maten en una balacera por un ajuste de cuentas? ¿Eso quieres? ¿Pertenecer a esa porquería? No. No. ¿Me va a acusar con la policía? ¿Me van a deportar? Pues eso debería. Pero no van a cambiar las cosas. Lo que quiero que entiendas es que solo tenemos una vida y tú la estás desperdiciando. ¿Y qué se supone que tengo que hacer, don Andrés? Deportaron a mi jefe. Ahora yo soy el hombre de la casa y me tengo que encargar de mi mamá y de mis hermanos. ¿Quién me va a dar chamba? Nadie. Porque nadie está contratando a gente sin papeles como yo. Vení, yo te ayudo a conseguir chamba, ¿va? ¿Y haciendo qué? ¿Partiendo pan quién sabe dónde? ¿Pagándome como $4 la hora? No, hombre. Eso no me alcanza ni para los lápices para la escuela. Bueno, cualquier cosa puedes hacer. Menos convertirte en un criminal. Yo pensé que tenías las cosas claras, como Tomás. Él tampoco la tuvo fácil. Pero sin embargo se dio cuenta que meterse en una pandilla es el peor error de su vida. No. Tomás no es ningún santo. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Eh? Nada. Vení. Habla.
No me digas que Tomás también anda en broncas como tú. No, solamente lo dije por ardido y ya. Mire, más bien aquí la dejamos, ¿sí? ¿Qué pasó, mi Sunshine? ¿Ya no me quieres o qué? Show me some love, ese. Que mi Sunshine. Siempre tan guerrero, ese. ¿Ya le entregaste ese paquetito a Mark? Simón. Eso, mi Sunshine. Pásale. Vais a poner su pijama. Ah. Y controla ahí a Don Andy, ¿eh? No vaya a ser que termine con el hocico lleno de plomo por andar de, mira, preguntón. Finalmente lo tenemos. Y muy pronto vamos a salir de dudas. De nada nos sirve una muestra de ADN si no tenemos con qué compararla, Paula. ¿Exhumaremos el supuesto cuerpo entonces? No, no y no, demasiado complicado. Entonces dame otra opción. ¿Qué quieres que haga? En este vaso tomó agua, Alondra. Basta comparar ambas muestras y podemos determinar si son madre e hija, ¿no?